Ahora en Disney Channel, My Little Pony, la magia de la amistad. Oh, ¿quién puede ser? Aún está oscuro. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Va a empezar la temporada del zumo de manzana! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Por qué tanta prisa? ¿Prisa? ¿No recuerdas qué ocurrió el año pasado? ¿O el año anterior? ¿O en casi todas las temporadas de zumo de manzana? Bueno, Pinkie Pie siempre va por delante de nosotras en la cola y luego se agota el zumo de manzana. Supongo que yo... Bueno, pues este año no. Este año voy a llegar antes de que salga el sol para así poder beber todo el zumo que quiera y reírme cuando no quede para ella. Es el plan perfecto. Puede que incluso compre algo de zumo de manzana y lo guarde para bebérmelo gota a gota delante de ella. ¡Ah! Vaya, Rainbow Dash. Parece que otros ponis han tenido la misma idea. ¡Vaya, Pinky! ¡Me encanta tu nuevo estilo! ¿Quiénes son todos esos ponis? ¡Os parece genial! No pude dormir pensando en la temporada del zumo de manzana y se me ocurrió la brillante idea de venir aquí y acampar. Se lo dije a algunos ponis y pensaron que era una gran idea. ¡Ahora es como una gran fiesta del zumo de manzana! ¡Yuhu! ¡Oh, vaya! Son muchos ponis. Espero que no se queden sin antes de que podáis probarlo. My little pony, my little pony. Fiel compañero para compartir. Esta es la magia, es la amistad. Mis amigos ahora ya conocen. ¿No te parece emocionante, Spike? El primer día del zumo de manzana. Sí, o sea que solo faltan 30 días para la temporada de los zafiros. ¡Atención, ponis! ¡Queda oficialmente inaugurada la temporada del zumo de manzana! ¡Lo siento, ponis! ¡Se acabó por hoy! ¡Oh, no! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Otra vez te has quedado sin! Sí, tú siempre te quedas sin. Para que conste, a mí no me importa. ¿Por qué no puedes elaborar el suficiente zumo para todos? ¿O por lo menos para mí? ¡Vaya, no! ¡Siempre hay dos! ¡Un momento, ponis! Este año hemos intentado producir más cantidad. Sí, ya. Siempre dices lo mismo. Y siempre es verdad. Pero el zumo de manzana de la familia Apple se elabora con amor e integridad y con las manzanas de mejor calidad de Equestria. Lo siento, pero nuestra receta requiere tiempo. Sí, obvio. Si tenéis paciencia, tendremos más para mañana. Tiene razón, ¿sabéis? No puedes correr si quieres lograr la perfección. El zumo estaba riquísimo. Pinkie Pie. Nunca olvidaré el zumo que acabo de tomar. Ha sido un momento en el tiempo que no creo que vuelva a repetirse. Oh, por toda Equestria, ¿qué es eso? Hermano mío, como en toda gran ciudad.
Ponis muy sediento, sin zumo de manzana, picor y sequedad. Quizá ellos no sepan que no hay necesidad de llegar a desesperar. Tú y yo les compartiremos ya el zumo de manzana y os podrán recuperar. ¡Ah! ¡Has oído eso! Tenéis una oportunidad en esta gran comunidad. El Splim, el Slam, los famosos hermanos Flim Flam, los vendedores ambulantes sin par. ¿Sin qué? ¿Qué ha dicho? Sin par. Y esa es justo la razón por la que ningún pony os dará la oportunidad de ver lo que ahora vais a ver. Y un nuevo mundo se abre con toneladas de zumo de manzana para tomarlos. Más zumo del que en una vida podréis beberos. Eso lo dudo. Tomad esta oportunidad en esta gran comunidad. El Slim, el Slam, los famosos hermanos Flim Flam, los vendedores ambulantes sin par. Y os estáis preguntando por nuestro modo de transporte. Prefiero modo de locomoción. También os preguntáis dónde está el zumo de manzana. Que cualquier caballo y cualquier pony puede reclamar. Mi hermano y yo tenemos algo único y magnífico que nunca ha sido visto en este nuevo mundo. Es una oportunidad. Es único, exclusivo, el más grande y mejor. El increíble. El intachable. El indispensable. No me lo puedo creer. El súper rápido exprimido 6000 de manzana. ¿Qué dices, hermano? Tenemos la oportunidad en esta gran comunidad. Por favor, Flim Flam, ayúdanos con vuestro súper rápido exprimido 6000 de zumo de manzana. Joven Podranca, sería un honor para mí, si te parece bien, que nos prestaras algunas de tus deliciosas y maravillosamente fragantes manzanas para nuestra pequeña demostración. Claro, supongo. Oportunidad de la comunidad. Listo, Flim, listo, Flam, con un pim pam fuego. Mostrémosle a estos ponis sedientos un mundo de delicioso zumo de manzana. ¡Fijaos, amigos míos! Esto va a empezar. Aquí es donde la magia se hace realidad. Justo ahí, en la serpenteante y arrolladora prensa de las entrañas de la máquina. Esas manzanas recién cogidas se están convirtiendo en zumo de manzana único, exclusivo, de primera clase, superior. Venid a acercaros a mirar. Esperaos un momento, no es ni un acontecimiento, porque el nuestro estoy segura que es mejor. El ingrediente más importante es el que va por delante. Es la calidad compartida con amigos y su amistad. Me alegro de que lo mencionara, me alegro de que nos lo contara. Somos quisquillosos cuando lo que se trata es de zumo de manzana, pruébelo. La nuestra es la mejor, seguro, esta es la mejor. ¿Qué me decís, Apples? ¿Queréis ser más modernas y probar el súper rápido exprimidor 6000 de manzana? Amigos, ¿veis lo que los Apple no pueden ver? Yo lo veo tan claro como el agua. Sé que ella también y él también. ¡Vamos, Ponyville! ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Tenéis una oportunidad en esta gran comunidad. Es fin, tres, cuando somos hermanos, fin, plan. Los vendedores ambulantes sin más. ¡Sí! ¡Reto hecho! ¡Estupendo! ¡Qué bien! ¡Ya tan deprisa! Esa máquina no puede compararse con los cuidados que le dedicamos a nuestro zumo de manzana. Pero si da resultado, ¿podríamos hacer felices a todos los ponis de la ciudad? No sé qué pensar. Siempre hemos preparado el zumo de la misma forma. Sí. Ajá. ¿Y si vosotros proporcionáis las manzanas? ¡Y nosotros el súper rápido exprimidor de zumo de manzana 6000! ¿Y nos repartimos los beneficios? ¿75? ¡Y 25! ¿Quién se lleva el 75? Nosotros, naturalmente. Y añadiremos gratuitamente la magia de hacer funcionar la máquina. La venta de zumo mantiene el negocio durante el invierno. Si aceptamos, perderíamos el campo de manzanas. ¡Bien! ¿Qué decís? No hay trato. Muy bien. Si no aceptáis nuestra generosa oferta de ser socios, tendremos que ser competidores. ¡No os atreveréis! ¿Ah, no? No os preocupéis, queridos ponis. Habrá zumo de manzana para todos vosotros. En cuanto hayamos arruinado el negocio del campo de manzanas. ¿Estás preocupado?
preocupada por Flim y Flam. La abuela Smith dice que son solo falsas promesas. No estoy tan segura. Sabían de lo que hablaban cuando nos han amenazado con arruinarnos. ¡Se acabó la última jarra! ¡Oh, por todos los demonios! ¡Volved mañana, queridos ponis! ¡Vaya hecho! A ver, ¿cuál es el problema? ¡Vaya! ¿Os habéis vuelto a quedar sin zumo? ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién se tomaría una jarra? ¡Yo! ¡No os preocupéis, ponis! ¡El súper rápido exprimidor de zumo de manzana 6000 hará más zumo en un instante! ¡No podéis vender ese zumo! ¡Está hecho con manzanas de la familia Apple! ¿Qué es esto? ¿Una broma cruel? Tranquilos, ponis. Hay muchas manzanas en Equestria. Encontraremos otras y haremos más zumo del que pueda beber toda Ponyville. ¡Oh! Nosotros podemos preparar más zumo del que podéis imaginar. ¡Oh! No se trata de ir más deprisa, jovencita. Se trata de la calidad. ¿A quién le importa lo bueno que pueda ser si nunca puedo probarlo? ¡Mirad a estos pobres ponis insatisfechos! ¡Ponyville es tierra de zumo de manzana! ¡Nuestro zumo habla por sí mismo! ¡Pongámoslo a prueba! ¿Dónde y cuando quieras? ¡Ya basta, quieres! Con nuestra máquina podemos hacer en una hora suficiente zumo para satisfacer a toda la ciudad. Nosotros lo haremos en 45 minutos. ¿Qué? ¿45 minutos? Tranquila, Applebloom, tranquila. ¿Qué ocurre, abuela Smith? ¿Se acobarda? ¿Qué has dicho, jovencito? Si tiene tanta confianza en su zumo, ¿dónde está el problema? Mañana por la mañana, aquí mismo. Pero me temo que no tenemos manzanas. Podéis cogerlas de nuestro campo en el sur y os enseñaremos un par de cosas sobre cómo se prepara el zumo. ¡Excelente! La apuesta está hecha. Quien quiera que produzca más barriles en una hora ganará el derecho a vender en exclusiva zumo de manzana en Ponyville. Y después de que os hayamos ganado, no quiero volver a veros por aquí, embaucadores. ¡Hasta mañana! Tranquila, Applejack. Sé que mañana ganarás. Será mejor, porque si no perderemos nuestro campo. Applejack, ¿estás segura de que es una buena idea? Mi familia y yo estamos convencidos al 100% de nuestra capacidad para hacer zumo. Y además, ningún pony le dice a la abuela que se acobarda. ¡Atención, ponis! Bien, buena suerte. ¡Gracias, Twilight! La necesitamos. Los equipos dispondrán de una hora para elaborar tanto zumo como puedan. A continuación, los barriles serán contados y el ganador será nombrado proveedor exclusivo de zumo de manzana de Ponyville. ¡Qué emocionante! ¿Están los equipos preparados? ¡Preparados! ¡Preparados! ¿Podéis empezar? ¿Mala? ¿Buena? ¿Mala? Ni siquiera tiene. Vamos, Applebloom, concéntrate y olvídate de esos ponis si quieres que ganemos. Lo siento, hermana. Bolita, ¡estamos perdiendo! ¿Buena o mala? ¡Ya descansarás cuando terminemos! ¡Sigue, sigue! ¡Esto es terrible! Incluso a la máxima velocidad...
velocidad, los Apple solo llenan un barril y los gemelos tres. Disculpe, señora alcaldesa, ¿los miembros honorarios de la familia podrían ayudar en el concurso? Bueno, no estoy segura. ¿Flim? ¿Flam? ¿Pueden ayudarles los miembros honorarios de su familia? ¿Está bromeando? ¿Cómo si quieren ayudarles todos los ponis de Canterlot? Es una causa perdida. Supongo que está bien. Applejack, ¿tú qué opinas? Opino que me gustaría que me ayudara el resto de mi familia. ¡Muy bien! Bien, ponis. No vamos a permitir que esos charlatanes les quiten la granja. ¡No! Fluttershy, tú ayuda a Applejack con los árboles. Bien. Pinkie Pie, tú te ocuparás de recogerlas del árbol. ¡Sí, señor! ¡Señora! Rarity, tú tienes buen ojo. Ayuda a la abuela Smith en el control de calidad. ¡Por supuesto! Rainbow Dash, ¿puedes ayudar a Big Macintosh con la prensa? ¡Hasta en sueños! Bien, ponis. Vamos a salvar el campo de manzanas. ¡Muy bien! ¡Por allí, Applebloom! ¡No las desperdicies! ¡Detrás de ti, Pinkie Pie! Buena, mala, mala, buena. Preciosa. Horrible, horrible, preciosa. Según esto, estamos consiguiendo 5 barriles por cada 3 de ellos. ¡Seguid así, ponis! ¡Nos hemos recuperado! Vamos, hermana, tenemos que ir más deprisa. Bien, duplicaré la potencia. Tenemos que intentar otra cosa. Ya lo tengo, hermano mío. Bien hecho, Flam. Estamos al máximo de productividad. ¡Sigue, sigue! Si queremos ganar, no tenemos tiempo para el control de calidad. ¡Ya! ¡Apártate! Una sola manzana mala estropea todo el barril. ¡Applejack, ayúdame! No serviría de nada ganar si hacemos trampas. Tenemos que trabajar más rápido. ¡Vamos, ponis! Muy bien. ¡A doble velocidad! De ti. Gracias. Dicen que la integridad siempre tiene su recompensa. ¡Han ganado Flim y Flam! ¿Qué? 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 ¿Hemos perdido? Oh, es una lástima, Apples. Ahora supongo que tendréis que encontrar otro trabajo que no esté relacionado con las manzanas. ¿Deberíamos derribar esos viejos edificios y construir otros nuevos? No veo por qué no, hermano. Después de todo esto, ya no es el campo de manzanas. ¿Qué te parece? Los campos Flim Flam. ¡Debería convertiros en zumo de memos! No, Rainbow Dash. Un trato es un trato. Enhorabuena, amigos. El negocio de zumo de Ponyville es vuestro. Vamos, Apples, recojamos nuestras cosas. No tengáis miedo, ponis. Hay zumo de manzana para todos. Adelante, ponis. Vamos, ponis. No pasa nada. ¡Bebed, ponis de Ponyville! ¡Hasta el fondo! ¡Oh, qué asco! ¡No puedo quitarme el sabor de la boca! ¡El mío tiene piedras! No pagaría ni un céntimo por esta basura. ¿Dices que no pagarías ni un céntimo? ¡No! ¿Qué tal dos jarras por un céntimo? ¡No! ¿25 céntimos por barril? ¡No!
Vaya, vaya. Parece que tenemos un pequeño problema aquí en Ponyville. Nadie quiere nuestro producto. ¿A otra ciudad? ¡A otra ciudad! ¡Vamos, Flim! ¡Vamos, Flam! ¡Se han ido! El campo de manzanas sigue siendo tu negocio. Y tomaremos zumos de alta calidad de la familia Apple. Gracias a ese absurdo concurso tenemos suficiente zumo para toda la ciudad. ¡Sí! Querida princesa Celestia, quiero compartir mis pensamientos contigo. ¡No he aprendido nada! ¡Siempre he tenido razón! Si te tomas tu tiempo para hacer las cosas como es debido, tu trabajo hablará por sí mismo. ¡Claro que podría decirte que he aprendido algo! Que mis amigos siempre están a mi lado para ayudarme y que puedo contar con ellos pase lo que pase. Pero la verdad es que eso también lo sabía